Güey, me está jodiendo feo. Ese tengo que chingarme. A ver, vamos a pasarme este ya. A Onibaguro. O alguien que tenga resistencia a ataques negros. ¿Cómo sé que tiene resistencia a ataques negros? ¿Qué cosa sale? Miniatura de waifus de MSA en tanga. Sí, ya vamos a ver. Miniatura de waifus de MSA en tanga y es un directo de Pantelecats. Para mañana la miniatura. ¡Vamos, Mikunio! ¡Pégales! Ahí está, llega la Moneco Dax. El amigo pistolero. ¿Cómo se llama? Vaquerito Eastwood. Está rotillo. Vamos, Monequillo, daño crítico. Resistencia que tenga una armadura en su info. ¡Ah! A ver. Luego buscaré alguna porque creo que no tengo ninguna. El Mister golpea en área. El Alien O'Neill, ¿qué hace? Es ese que tiene un músculo, ¿qué hace? Individual. Da un chingadazo y tiene un músculo. A ver, ¿este qué hacía? Reloj y área. ¿Y la Moneco qué hacía? Tiene daño individual y el de estrellitas, que es el daño crítico, ¿no? A ver, el gatito Eastwood ralentiza y chinga individual y se carga a los oscuros. ¿Y este qué hace? Rojo, empuja y pega. Otra vez este, güey, dale cuño, pégales. Que la inversión contigo sí me salió un ojo de la cara, desgraciado. Pégale, mi cuña. El músculo le sobrevive un golpe mortal, pero lo deja de uno de vida. Ah, o sea que no se muere el güey, pero puede pelear por un momentito nada más, ¿no? Algo así. También. Te recomiendo mejorar en general a Gaia, Gato, Emperador, Iluminaria. Te recomiendo mejorar en general a Gaia, Gato, Emperador, Iluminaria, pero hay otros legendarios que te pueden servir con ciertos rasgos. Por ejemplo, Uzi Wakamaru es buenísimo contra ángeles. Bueno, voy a mejorar los primeritos al Gaia, por ejemplo, que ese ya me lo recomendaron varias veces. Y voy a considerar los otros también, porque estaría chido tenerlos. Todo depende de tus y pues ya veremos. Contra cierto enemigo extinto. Ok, por ejemplo, bueno, dependiendo, por ejemplo, si viene solo Akus, me hago un deck contra Akus, ¿no? Más o menos esa es la idea que me estás dando. Creo que no existe aquí la idea de deck variado. Siempre tiene que haber un deck específico para ciertos escenarios complicados. Al menos ahorita con esto puedo pelear al tú por tú. Por ejemplo, estos güeyes no sé qué hacen. El tipo este no sé qué atributo es ni nada. Solo vengo con puro... Voy a pegarle duro y ver qué pasa. Pero por el momento vamos bien. Los misters están rotísimos. Los misters hacen toda la chamba y son barat. Y aquí nos vamos a quedar como media hora, cabrones. El rinoceronte dándolo todo el güey. Y más necesitas un rompescudos, Akus, porque no sé. Sí, precisamente jugué hace poco y me verguearon. Saqué mi Moneco y no pudo. Le rompió el escudo, fíjate que le rompió el escudo, pero nah, no pudo porque vino un pinche ciclón atrás y lo me mataron. Pero ya más o menos, ya le estoy entendiendo. Qué bueno que lo hago mejor con ustedes porque yo solo, que la aprenda me cuesta mucho. Es precisamente, creo que es la vejez, la verdad. Creo que ya es parte de la vejez. Cuando ya eres, ¿cómo se le dice? Perro viejo no aprende trucos nuevos o algo así. Sonará muy, muy culero, pero creo que así ando al chile. Ya el estar, ya es un perro chambeador, ya no le sabe a los juegos. Esos tiempos pasaron. Oye, tengo que jugar Halo 3 antes de que me muera. Nunca he terminado Halo 3. Me voy a comprar la colección de Master Chief. ¿Cuánto cuesta? ¿100 pesos? Cosa mía. Pero creo que sí me lo voy a comprar, solo por el Halo 3. ¡Ya, maten a ese güey! ¡Ya aguantó mucho! ¡Me están tanqueando! ¡Ya muérase, pana! ¡Ahí está! ¡Muérete, güey! ¡Muérete! ¡Vete al cielo! ¡Vete al cielo! ¡Saluda a mamá Coco! ¡Pero ya, muérete! ¡Ahí está! ¡Péguenle todos! ¡Ese es el momento! ¡Ah, que la canción se va hacia atrás! ¡Péguenle todos! ¡Ese es el momento clave! ¡Todos dándole! ¡Ya, muérete! ¡Ahí está! ¡Ahí está, por fin! ¿Cómo tarda este güey? No se quiere morir, el desgraciado. Me tanquea todo. Y eso que mata osos negros en Hatsune Miku y más que le impacta las oleadas a el oso. ¿Y eso qué? Es que no sé, el oso pega muy fuerte. Necesito solo que meta un matanegros. Soy feo, la verdad, eso. Pero creo que esa es la mejor expresión. Oye, YouTube, estoy hablando del juego. Lo digo por si ves mi video después. Estoy hablando del juego. ¡Sa madre! Bueno, yo creo que todavía queda el... Oye, son muchos eventos.